gunning for trouble. The world's wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. 007. It spells Bond. He's the idol of every woman. Sean Connery in Ian Fleming's Goldfinger. Look up. Look down. Look out. Here comes the biggest Bond of all. Thunderball. Sean Connery is James Bond. I've got you now. Well, enjoy yourself. Hand to hand. Get him. Cheek to cheek. I'm a spy. I know that. For Queen and country. All the things I do for England. The honeymoon's over. You only live twice. Next. James Bond. James Bond is back. In the biggest 007 adventure of them all. On Her Majesty's Secret Service, James Bond has a woman in his life, and her name is Tracy. Of course, James Bond has enemies. But if they think Bond is just going to hang around and let them take over, they're wrong. They're dead wrong. James Bond, 007, on Her Majesty's Secret Service, rated M. He's back. Who are you? My name is Bond. James Bond. Sean Connery as James Bond, 007. In Ian Fleming's Diamonds Are Forever. From the diamond fields of South Africa to the casinos of Las Vegas. Hi, I'm Plenty. But of course you are. And a rocket site in the Nevada desert. Sean Connery as James Bond, 007, is back. And he's brought his own special brand of excitement with him. In the newest, greatest Bond adventure of them all. Good evening, 007. Diamonds Are Forever. Rated GP. The James Bond. Y pasemos de inmediatamente, Don Ángel, a las imágenes de fondo. Que cada película, la imagen de fondo que coloqué es de las presentaciones, antes de la música. Así que no vamos a mostrar trailer ni nada, sino que vamos a mostrar los inicios. Ahí tenemos que mi compadre aquí confundió con Nicolas Cage. Nicolas Connery. Ahí tenemos a... ¿Qué es esa cosa? ¿Qué James Bond lanzándose de un helicóptero. ¿Qué invento? Y tenemos Doctor No del año 1962. Un clásico de presentación. Con la primera presentación de James Bond. Homenajeada, imitada, nunca igualada. No. Así es. ¿Qué le pareció esta película del Doctor No? A mí me... Yo como lo que les comentaba
mientras veíamos las imágenes. Yo estas las vi de atrás para adelante. Yo vi las últimas de comenzar el James Bond, con las últimas de Roger Moore. Claro, que es lo que más o menos. Y en ciclos que hubieron en el cable, me acuerdo, en su tiempo, empecé a ver estas películas y me fascinaron, man. Claro. Obviamente que con el paso del tiempo, en la actualidad tú te ponías a ver estas películas, los efectos y todas esas cuestiones de los autos. Se ven como más mulita, pero eran efectos de la época. Era lo que había, claro, y era lo mejor de la época. Por eso la vanguardia. Muchos llegaron a los estudios británicos para producir películas porque quedan impresionados por la calidad de imagen y de efectos visuales. Creo que se llama el estudio Eon Productions, algo así. Eon Productions. Ahí donde hicieron muchas de todo lo que es la grande secuencia y todo eso. Así que Doctor No me pareció una película correctita, una producción creo que algo así como de $1,000,000 de la época, que igual era una cantidad significativa. Vamos a revisar de inmediato donde esté. ¿Cómo ganando? Con un buen villano, con una buena presentación del personaje, James Bond ahí en el casino jugando las cartas. Bueno, y una dirección de Terence Young, que dirigió varias de James Bond posteriormente. Producida por Harry Saltzman en ese momento y Albert R. Broccoli, que era el papi de la franquicia en ese momento, y que posteriormente su hija es la que heredó el imperio. En lo que tú decías, esta película tuvo un presupuesto de $1,100,000. Mira, y aquí podemos ver lo arcaico de la tecnología de la época, ahí comunicándose con esa radio y todo ahí. Invenciones, puedo decir. Y recordemos que James Bond utilizaba... ¿cómo se llama esto? Usaba su pistola, era una Beretta y se la cambian a una Walther PPK. Bueno, mira, ojo, estamos muy cerquita, el próximo 5 de octubre, pero de 1962 se estrena en los cines en el Reino Unido esta película, Doctor No. Claro que Doctor No. Estamos hablando ya 72. Que era 92. Perteneciente a Spectre, que era extorsión, terrorismo. Está por cumplir 60 años de su estreno. 59 años cumple este 5 de octubre que se nos viene. Y tuvo una recaudación para la época de taquilla, $59,5 millones. O sea, extraordinariamente bien. Y muy bonita la primera chica Bond, la Úrsula. ¿Cómo se llama? Úrsula. ¿Tiene el nombre ahí? Ah, tú dijiste que no sé el nombre. La primera chica Bond. Úrsula Andress. La primera chica Bond fue Úrsula Andress. Uh-huh. Acá también aparece otro ícono de la década del 60, Jack Lord de Hawaii 5-0. Claro. ¿Quién más? Y Bernard Lee, que fue uno de los primeros de los jefes y todo eso, el M, uh-huh, que comenzó en esta película y estuvo hasta pasadas las películas de Roger Moore. Sí, claro. Y aquí tenemos la segunda parte de Rusia con amor. Donde Sean Connery ha reconocido en sus últimas entrevistas que esta fue su película favorita, sí, de filmar y de ver. Y también aquí trabaja como villano Robert Shaw, y aquí nos muestran y nos cuentan más sobre todo el mundo de Spectre, esta organización que le decía yo que se encarga de extorsión, de terrorismo y bla 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 bla, todo lo malo. Mira, acá tenemos necesidad de estar buscando. Acá tenemos todos los detalles de Terence Young, vuelvo a repetir Terence la dirección Young. en esta nueva Robert película Shaw. Que hay un detalle que tú no lo has dicho. Uh-huh. En estas películas terminaba la película y decía The Next y estaba, sí, ya confirmado el título. Sí, porque en los primeros años fueron seguidas, el sí. 62, 63, 64, sí. 65, después saltan al 67, después saltan al 69, después 71 y así sucesivamente. Sí, pero Derek tenía razón, después decía James Bond volverá a él, sí, las mujeres con el, sí, no sé, sí, cuánto de, en esa primera etapa hasta el año 67 se manejaban los títulos de las películas y te lo ponían al final. Por las novelas, por sí. Claro, ya siguiendo con el relativo. Bueno, decir también que James Bond no partió con Doctor No. Hubieron películas televisivas y parodias también de este personaje. Incluso Peter Sellers tiene una comedia, sí, Casino Royale. Y claro, aquí se lo toman más seriedad y más presupuesto. Y bueno, Sean Connery encontró la fórmula perfecta como para lograr un James Bond de los que quería reflejar Ian Fleming. Y el personaje que lo catapultó a la leyenda que es hoy día. Obvio. Mira, en lo que es estas dos primeras películas, años 62-63, Terence Young, como decíamos, repite en la dirección.
con un presupuesto, y digamos, esto se ajustó al año 2005, de 59,5 la primera película, ajustado 448.8 millones. Uh-huh. Y esta, la segunda, 78.9 fue la recaudación total y ajustado 543 millones y fracción. Wow. O sea, todo un exitazo. O sea, era una brutalidad cuando salía Bond a pantalla. Claro. Era sensación. Desde Rusia con Amor fue un éxito crítico y comercial. Recibió más de 78 millones en ingresos de taquilla en todo el mundo, mucho más que su presupuesto de tan solo 2 millones de dólares. Y aquí después tenemos Dedos de Oro o Goldfinger del año 64, donde muchos la catalogan como la mejor película de James Bond, como la más completita, que tiene como todos los condimentos necesarios del personaje. Y de los soundtracks más recordados. Claro, que estamos escuchando ahora la canción de Goldfinger. Yo creo que esta es la de GoldenEye. Son como los temas más recordados. Claro. Dale, por favor. Y Live and Let Die también. Bueno, no, acá, obviamente, de Sir Paul, acá Honor Blackman es la chica Bond. Honor Blackman. Honor Blackman, que viene de... Hay una parte donde James Bond dice I like the pussy. Hay una parte donde el gato está conquistando y hay una escena como... Media matapasión. ¿Sí? Y hay una escena donde como que le hace una zancadilla a la mina y como que la trata de agarrar a la fuerza. Lo que supone que, claro, es que era como medio rudo. Claro, era bastante rudo. Claro. Ahora los niños de cristal se molestarían bastante con... O me ofende que me tomes así. Claro, se ofenderían bastante con estas películas. Recordad que James Bond era un tipo bien machista. O sea, convengamos que el universo Bond es machista. Al inicio de esta película, James Bond le pega una nalgada a la chica cuando Félix, el tipo de la CIA, lo va a ver. Es charla de hombres, y le pega su nalgazo igual. Claro, o sea, es un cine que hoy por hoy sería bastante funable, claro. Y se ha ido adaptando con las épocas. Se ha ido adaptando. Porque también se ha ido mutando a referencia a la sociedad, digamos. ¿Te gustó esta película? No, a mí me ha gustado todas. Todas. Pero igual toda. Tiene su favorito. No, pero ¿alguna que hayas encontrado más débil? No, obviamente que sí. Yo para mí, dentro de las películas más débiles, han sido las de Roger Moore. Sí, sí. A pesar. Las de Timothy Dalton, a mí pesar, no me gusta, ¿no? A pesar de que Roger Moore a mí me gusta más que Sean Connery. Sí. Pero. Pero no desconozco que el estilo de Sean Connery, si tú has leído las novelas, o por lo menos has leído una, se acerca mucho, sí, a lo que son las novelas al estilo de James Bond. Y la elegancia del personaje, porque Roger Moore era más bruto, era más, no, más por, acción. No, era más deseo. A la inversa. No, pero también era mucha más persecución en auto, era más acción. Sí, pero el toque que le puso Roger Moore fue la flema británica, el tema más, la sutileza, ese como romanticismo, esa comedia entre medio. Claro. Esa cosa picaresca. Este es lo que tú decías, tenía ese aire más tosco, más bruto. Y cuando mataba, no tiraba una talla, po. No. Yo Roger Moore tiraba una talla, po. Sí, po. Después de mandíbula. O acuérdate de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan era el rey de la posfrase de muerte. Sí, chico. Pero no, yo diría que, claro, como dice Trek, es que por eso yo recuerdo mucho más a Roger Moore porque fue el primero que vi. Sí. Pero sin desconocer la tremenda trayectoria que, y el inicio de Sean Connery. Aparte que Roger Moore traía todo ese estilo, uh-huh, y ese bagaje de El Santo. Además, tremendo serie por lo demás. Entonces, ese mismo estilo fue el que le impuso a su papel de James Bond. Además que era un papel que él ya más o menos estaba habituado, porque como tú dices bien, ya venía de Santo, que ya era de espionaje. Chico. Entonces lo de Bond no era tan nuevo para él. Por eso te digo, por eso que en ese tiempo Albert L. Broccoli se fijó en, y de hecho se habían fijado mucho antes en Roger Moore. Sí. Pero Roger Moore tendría que haber entrado en la antes de Los Diamantes Son Eternos. Sí. Pero no entró porque por los contratos y por todo lo que había con El Santo. Exacto. Yeah. Yo creo que uno de los actores que más han pedido y que más se ha hecho de rogar es Pierce Brosnan. Sí. El que más no es que se haya hecho rogar. A Brosnan le pasó algo muy parecido con Roger Moore. Sí. En un principio, Brosnan, él tenía las ganas de incorporarse a James Bond en la etapa de Timothy Dalton. Esas películas originalmente iban a ser interpretadas. Timothy Dalton.
Esas películas originalmente iban a ser interpretadas por Pierce Brosnan, pero se presentó en primera instancia el problema del contrato que tenía con la Universal, con Remington Steel, que era inamovible. Exacto. Y entre medio surge el problema de la enfermedad con la señora, sí, que la señora después se le agrava, y ahí, todo ahí se aplaza todo para atrás. Y aquí tenemos Operación Trueno o Thunderbolt, que años más tarde sería un remake. Película que me gustó, película. A mí esta me gustó bastante. Con Largo como villano. Largo. A mí me gustaron mucho las secuencias de, por ejemplo, del anterior, desde Rusia con Amor, esas secuencias en Venecia y todo eso. Claro. Me gustó muchísimo. Y esta también, las secuencias del funeral. No, muy buena fotografía, por lo menos. Muy bien. Aquí tenemos la escena del funeral, bueno, el inicio de la película. Medio como El Padrino. Claro. No, y Thunderbolt creo que fue una de las películas más taquilleras de Sean Connery. A ver. No sabría, es como 400 millones. ¿Cuánta suma? Veamos, ¿sí? Veamos. La supercomputadora, la butaca. Thunderbolt, sí. Son 141.2 millones lo que hizo Thunderbolt. Es la más taquillera. O sea, las más taquilleras de Sean Connery, claro, están entre Desde Rusia con Amor y Thunderbolt. Espérate. Y Los Diamantes Son Eternos. Y esta. Mira. Esta secuencia es muy buena. Bueno, cada vez va mejorando más. Obviamente el presupuesto va mejorando. Ya es la cuarta película. Ya Sean Connery ya estaba mostrando ya desgaste, ya como que no quería mucho hacer el personaje. Es que date cuenta. Todos los años haciendo. A ver, date cuenta de que acá. Y era todo físico también. Acá yo me acuerdo en un reportaje que yo vi años atrás. Ellos hablaban de que los primeros años de James Bond, por eso es que a Sean Connery le tocó pesado, porque ¿ya? Terminaban de filmar una película y ya los guiones ya está todo listo para comenzar a filmar la otra. Tenían como unas semanas o un mes o algo así. O sea, era descanso, casi Bollywood. De descanso, era como... y continuaban con la otra película. Claro. Así se movieron en las primeras cuatro películas de Sean Connery. Por eso es que a Connery en ese sentido le tocó duro, porque si uno ve la separación que hay entre una película y otra después de Roger Moore. Obvio. No, y también no quería encasillarse mucho con el personaje. Claro. Quería hacer otras cosas también. Bueno, estamos hablando de Thunderbolt. Sí, esta tuvo un presupuesto, aquí ya subió. O sea, si hablamos de las primeras, que fue un presupuesto de 1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Cuánto ahora? Acá son 9 millones. Yeah. Ah, pero es un hombre, por si acaso. Ah, yeah, el tío de... Acá son 9 millones de presupuesto y un total de 141,2 millones la recaudación total de la película. James Bond, viste, ya... contra un Travis. ¿Eso también sería funable? Yo creo que sí. Por Dios, Sean Connery. Por Dios, Sean Connery es un mal... Malgueras. Eras un malullo. La película tuvo un éxito excepcional. Sus ingresos en taquilla mundial de 141,2 millones superaron no solo la de cada una de sus predecesoras, sino que la de cada una de las 5 películas de Bond que le siguieron. Thunderbolt es la película más exitosa financieramente de la serie en América del Norte, según los ajustes a la inflación del precio de los boletos. Y no, y creo que Sean Connery hacía de la suya tras plato, tras cámara, ahí con sus coprotagonistas. Así, bueno. Si nos vamos ahí a las farandulías. Bueno, que si vamos a eso, todos los Bond dicen que tienen una canita al aire. Dicen. Practiquemos la escena. Claro, así como queremos que esto salga más realista. No sé. Se podría dar. Era fácil que se diera. Y aquí uno de los artilugios, porque no hemos acordado mucho de los gadgets que le da a Q, que fue presentado en Goldfinger, no me equivoco. Y que estuvo hasta la última. Y ahí está volando James Bond, sale ahí en ese... Ojo que mucho, al igual que Star Trek, prototipo. mucho equipamiento, mucho gadget se inspiró en James Bond. Como en Star Trek se inspiraron para hacer varias... Lo ocupa la naval norteamericana, experimentó con este prototipo. Exacto. Claro, para los buzos tácticos salían de los submarinos, salían con la secuencia. Ay, en el maletín, ¿no? Y chao. Esto es la secuencia final, ya antes de que se acabe, cuando tira el aceite. Claro. Bueno, este modelo es el que va a volver. El Aston Martin. ¿O no? ¿Es ese? ¿No? Sí, pues. Sí. Viste ahí con todos los artilugios ahí para. Antibalas. Pero que el Aston Martin, yo creo que es el auto, es como si fuese el Batimóvil. Claro. Es el auto icónico de James Bond.
Y volvemos a Solo se vio es que James Bond, es que James Bond tiene, o sea, si uno y siempre le decían devuélvemelo intacto y siempre lo devolvía. Si uno habla de James Bond, James Bond tiene como varias cosas típicas. Sí. Por ejemplo, lo del auto, eso, el auto es una de ellas. Hecho una bola. Este solo se vio dos veces, que yo diría que es como la más bajita de Sean Connery. Sí. Y sí. Le hacen hacer el ridículo vistiéndolo como de japonés, weón. Sí. Puta, que tú decís, ¿qué es eso? Es un cosplayer, es como, ¿qué es esto, weón? Chino torto con. Y lo casan con una chinita y. No, mal. Más raro que el chino rubio. Así. Pero aquí sale el actor que le gusta a José, que trabaja en Halloween, Donald Pleasence, como villano. Uh-huh. No, y ahí actuando en la cero gravedad, pues, haciendo todo lento y así como que. Bueno, aquí ya James Bond llega al espacio. A la NASA, pues. Una suerte como de Rápido y Furioso, pero llega al espacio. Claro, todo esto, James Bond ya lo hizo. James Bond tanto, venía de vuelta. Por eso, ya James Bond venía de vuelta, tanto que sí. Se llama Rápido y Furioso y ya James sí, Bond. Sí, porque también. Hay... Oye, demanda, es que también ustedes tienen que por sacar los guiones. No, pues, es que ustedes también tienen que darse cuenta de un detalle. Esta cuestión del tema del espacio no era por el efecto que ya no tenéis para dónde tirarlo. No, era por la Guerra Fría. Era por la Guerra Fría. Exacto. Y era porque también en esa época la carrera espacial... Estaba en boga. Entonces era un tema súper importante del espionaje pero y todo aquí, eso. Aquí James Bond no fue al espacio, hay que decirlo. Acá una empresa privada que trabajaba para Spectre... Red Bull. Empezó como a robarse los satélites tanto de Estados Unidos y Rusia. ¿Ya? Y por eso mandaron a James Bond ahí a investigar qué onda estaba pasando. Oye, no anda en Netflix, Bond para arriba. Como dar la antena. Oye, pero mira la ultra tecnología que hemos por eso te digo yo. Claro, esto era como lo máximo en esa época. Claro, es como. Y ahora es visión, pues. Es que por eso. Mira esos cascos, güey. Es que por eso tú tienes que ver la época de las películas. Y el contexto de la época y la modernidad que con las películas. Y la modernidad que significaba para esa época tener todo esto. Pues claro. Eso es el. No, y la gente que pensaba los artilugios, igual había que tener arte claridad para. No, que mira que el lápiz hace esto, y más encima hacerlo funcional. O sea, porque bueno, más encima que se supone que en la producción la película que venía. Que venía antes de esta era Al Servicio de Su Majestad. Es que veo a Toretto. Esa era la película. A Tyrese Gibson ahí. ¡Lo hemos logrado! Ahí. No, se ha inspirado totalmente en James Bond. Va a pasar un auto de repente. Bueno, ahí está el tema, pues sí. Si James Bond ya lo hizo. O sea que James Bond otorga, John Bond otorga. Podríamos predecir. Lo productor de Rápido Furioso. Podríamos predecir lo que viene de Rápido. Podríamos predecir. No es lo mismo. Yo ahí, ¿sabes qué? Ahí estoy en desacuerdo con usted. A lo personal, y me voy a adelantar un poco en el tiempo, disculpa Esteban, pero a mí una de las favoritas que encontré que fue de Pierce Brosnan fue GoldenEye. Ah, sí. ¿Por qué? Porque nos presentan a un Sean Bean, que si bien es cierto, Sean Bean muere en todas las películas, pero me gustó mucho la propuesta de que 007 se enfrentase a un Simi que era 006, que en el fondo era un hombre que también era el servicio secreto y que sabía de anticipación lo que iba a hacer Bond. Claro. Entonces era un rival muy Alex. A la par, muy al mismo nivel. Entonces me gustó mucho esa película, aparte que Tina Turner con los soundtracks de GoldenEye la rompió en ese minuto. Bueno, y la subvillana, la Franca Jensen, que era una de esas villanas que le gustaba que le pegaran y se excitaba. Exacto. Bueno, de la que te rompía el cuello con las piernas. Y hay una batalla que le tira a Chris Brosnan, pues le dice, a ti te gusta el sexo, seguro, igual te eres, que claro. La mina. Bueno, Chris Brosnan también era rey de la frase post-mortem. Sí. Igual que Roger Moore. Eso no. Yo creo que se lo sacó un poco de Roger Moore. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de Solo se vive una vez. Solo se. Mira, y cómo eran representados los soviéticos. Era típico un gordito con barba, así tipo Boric. Bueno, se suponía que. ¿Y cómo le fue a Solo se vive una vez? Es como la canción de Azúcar Moreno. No, Solo se vive una vez. ¿Cómo le fue a esta película? Tuvo un presupuesto de 9,5 millones y recaudó 111,6 millones. El hombre era un gozador. Seguía siendo exitosa. Pelo en pecho, hasta bien reinado,
con, no le hacías con nada, a chinitas, colorinas, rubias, negras, morenas, todo nomás. Era todo por el servicio secreto. Era todo por la patria. Por la patria. Por la patria. Ahí, ahí la mandó a cocinar. Quiero que me hagas algo, mi amor. Estoy cansado. Esto, 20. Y la chinita lo engaña y pasa esto. Oh. Por Califa. Por no, Califa. Te salió cara la. Te salió cara la. Ha muerto James Bond. No, nunca. No, este es sin duda uno de los personajes que históricamente no va a morir nunca. O sea, James Bond es eterno desde Sean Connery hasta el fin. Es que por eso, es que todo va en cómo lo cuiden digamos, la gente que está es responsable de esto. Mira, si teniendo un buen guión, los derechos y un actor que esté de minuto, que por ejemplo yo pondría, si se va de Negri, yo pondría a Henry Cavill. No es una mala opción. Habría que dejarlo un poquito más flaco, porque Bond es más estilizado, es que y Cavill es muy grande. Es que ese es el detalle. Pero tienes que buscar al actor británico del momento. Llegamos a la única película de George Lazenby. Yeah. Que este era un modelo neozelandés, si no me equivoco. Mm-hmm. Lo agarraron, ¿no?, por la facha, ya punta actual. No hay. Y en esta película, que es al servicio de Su Majesty, Su Majestad. ¿Qué les pareció esta película? ¿No les llegó? ¿El cambio fue muy rápido? ¿Fue muy...? No, a mí, como yo decía, a mí en un principio esta película no me gustó. Es la más melancólica de James Bond. Aquí James Bond pierde, pues, viendo... Es la película que pierde. No, y además que es más lenta la película. Viéndola después con los años. ¿Me tomaste yo, la película la vi? Sí, la encontré ya más. ¿Qué te pareció el pelado más de Zabalas? Como villano. Como Koyak. Bueno, Telly Savalas en ese tiempo, estamos hablando de finales de los 60, era una figura conocida en el cine. Acordemos que Savalas hizo varias películas de guerra por esa época. Ah, sí. Los dos el patíbulo y todo. Y era un actor bien cotizado en esa época, y en base a ese éxito que tuvo, posteriormente pasa a comienzos de los 70 al mundo de la televisión con Teo Koyak. Claro. No, y con Koyak. ¿Esta cómo le fue? ¿Le fue un poquito inferior en lo que es cifra, no? Bueno, James Bond comienza a bajar en taquilla, porque acá, por ejemplo, ya había un desgaste. No hablan de desgaste, sino que en Jolly Live Twice fue un gran éxito, recibiendo críticas positivas y recaudando más de 111 millones en la taquilla mundial. Uh-huh. Pero fue la primera película en la serie en tener ya una disminución en los ingresos de taquilla debido a la sobresaturación del género de películas de espías. A la que contribuyeron los imitadores de la franquicia, incluida la reciente y mal recibida película competidora de James Bond, Casino Royale, de la Columbia, que se estrenó anteriormente 67. En el mismo año. Mira, claro, que lo que ellos empezaron a cachar, esto da plata. Claro, como los superhéroes. El espionaje da plata, claro. Claro, en esa época no era superhéroe, era espionaje. Exacto. Acá ya abiertamente, hablamos de la anterior película, se hizo en el año 67, uh-huh. Esta se hace en el año 69. Bueno, aquí abiertamente hay una baja, pero absoluta. Uh-huh. El público no aceptó que Sean Connery no siguiera. Obvio. Es que le agarran cariño al sobre todo, si una cantidad de películas. Las críticas. Lo sacaron y pusieron otro pelado ahí. Las críticas tras su lanzamiento fueron mixtas, pero la reputación de la película ha mejorado mucho con el tiempo. Ahora se considera una de las entradas más fuertes de la serie. También se considera a menudo una de las adaptaciones más fieles de la serie de películas de las novelas de Ian Fleming, que hasta esa película eran fieles a las novelas. Ya pasado cierta película se empiezan a despegar un poco, porque ya las novelas se empiezan a acabar, pues si ya las novelas, claro. Fleming, tienes que empezar con los guiones originales. Fleming hizo una cantidad de novelas, uh-huh. Y ya después de eso tú tienes que empezar a hacer adaptaciones, claro. Entonces, y ahí ojo, que ahí es súper peludo, porque se te puede ir a carajo la franquicia, como puede que se mantenga o se dispare. Bueno, esta película tuvo un presupuesto un poquito menor a las anteriores, 7 millones, pero lamentablemente tuvo una baja bastante considerable de solo 82 millones. Bueno, decir baja, pero... No, pero baja. También baja es el presupuesto, pero claro. Pero es que es baja igual. Pues. Sí. Es baja igual, porque si ya con una película llegaste a un tope de 140 y uh-huh. empiezas a bajar a 111 y con esta ya vas en 82, ya es pérdida. Sí, pero no es una pérdida que no te puedas volver a levantar, digamos. Pero en una franquicia es baja igual, pues. Ya, no, claro. Es importante. Y pero como dice usted, que se sintió el cambio de... Obvio, que ese cambio no debería... No, eso bajó, me tincaron. Colocaron un tipo por la facha, no, si era un modelo, no tenía idea de actuación.
George Lazenberg. No, pues, lo está rajando. No, pues, no, pues, no, pues en la práctica eso fue. Pues. Eso fue. Pues. No, porque lo, bueno. No, pues en la práctica eso fue. Ellos tomaron un. Y fíjate que para que el tipo no tuviera ni idea de actuación ni nada. Igual salió ahí, no, pues si ellos tomaron, ellos tomaron un modelo porque se suponía que ellos contaban con Sean Connery. Pero Sean Connery de un momento a otro no quiso firmar por hacer estas dos películas. Ajá. Y Sean Connery se va. Y como tenían los tenían todos los acuerdos listos para las próximas películas, ellos tenían que buscar una persona. Y encontraron a este modelo, no sé en qué parte. Muy a la rabia, se nota. Le enseñaron determinadas formas de actuar y todo eso. Y comenzaron a filmar. Así se hizo. Estaba como la tía del Kinder haciéndole cómo tenía que actuar así detrás de cámara, casi. No, y esta es la película como más romántica. Sí, porque acá James Bond. Era más melancólica. Era más profunda. Y de hecho, acá tú conoces por. ¡Oh, buen mangazo ese! Aquí tú conoces por primera vez a esas escenas de cámara rápida eran como se veían mal, weón. Las del auto, ¿viste esa porterera? Digo, oye, pero buena la pelea, buena la coreografía ahí en. ¿De ese imperio Ramos de Sol? Pelea en la Atlántida. Claro, y aquí tenemos una gran actriz como la de Jana Rick, que hace pocos años nos dejó. Uh-huh. Hace pocos meses. ¿Vale? Sí. Y claro, como decíamos, esta es la más romántica, esta es la más triste. Es la más romántica. Es la más romántica porque aquí tú conoces la pareja de James Bond y lo que fue la esposa. Claro, la única esposa. Y le ponen una actriz para que más o menos le haga. Suba un poco más a este Bond que no sabe actuar mucho. Bueno, y que después se hacen muchas referencias de ella, sí. Como en 5 minutos más, recuerdo, ¿no? Si le estuvo casado. Porque marcó un hito. Sí, Diana Rigg, en ese momento, ella venía de Los Vengadores. Sí. Ella recién había salido. No de Los Vengadores, ojo, no de los superhéroes. No ella recién había salido. No era Black Widow, claro. No, estamos hablando de algo serio. Ella venía del éxito de Los Vengadores hasta el año 69. Que de hecho de Honor Blackman, que también estuvo como chica Bond, venía de la primera etapa de Los Vengadores. Uh-huh. Pero la que más enganchó y la que es recordada hasta el día de hoy fue Diana Rigg. Claro. En las dos temporadas que estuvo, la empatía y ese química, esa química especial que se dio entre Patty McNeil y ella sale de Los Vengadores y ya estaba filmando esta película. Claro, y también una persona que venía de un mundo no desconocido. Y nos vamos a la última película que vamos a revisar hoy día, Los Diamantes Son Eternos, del año 1971. Ya entramos ya a otra década. Otra era. Otra era, más onda disco. Más a cucú. Y claro, aquí también llevan a James Bond a Las Vegas. Pero primero está esta secuencia que me parece una de las mejores presentaciones de James Bond. Cuando va a vengarse de los villanos que mataron a su esposa. Y aquí aparece nuevamente. Sí, acá había una continuidad. Sí, había una continuidad. Y buscando a Blofeld, que era este tipo que se cambiaba el rostro. Claro. Por eso tuvo como cuatro actores que lo personificaron. Y acá donde tú primera vez ves a Bond con sangre en el ojo. Sí, lo veías así con licencia para matar, pero quiero matar en serio. Así. Claro. Totalmente. Lo voy a ocupar toda la licencia. Recordad que Blofeld era este villano que tenía el gatito blanco con diamantes. El típico, el clásico. Yeah. Oh, Mr. Bond. Cuando sale. Yeah. Claro. Pero acá es cuando vemos a Bond con sed de sangre. Claro. Uh-huh. Y esta escena cuando agarra a la chica también sería funable. No, altamente. Ahí viene James Bond. Con su característico acento. Bueno, acá nos encontramos como chica Bond a Jill St. John, conocida en la época. Con el afro ahí. ¿Viste? Mira, aquí le saca los sostenes. Y se lo pone el ya. Mira, y lo empieza a caer. Oye, pero la velocidad del man, así pero. Ya. Mira cómo se fue. Mira, y la cara envenenada, weón. Ahí está Blofeld cambiando de apariencia. Era como camaleón. Claro, era bien camaleónico ahí. Ahí está. ¡Ah! No, y tenía como Kramer. Y tenía varios clones. Tenía otros también que se parecían a él en caso de que si lo atacaban. Pues. Ah, bueno. Buen plan en todo caso. Pues, claro. Bueno, después de que George Lazenby dejara la serie, los productores Harry Saltzman y Robert Cody probaron a otros actores, pero el estudio United Artists quería única y exclusivamente que Sean Connery volviera. Pagaron un salario récord para la época de 1.025.000 para que él regresara. Los productores se inspiraron en Goldfinger, al igual que con esa película, su director Guy Hamilton fue contratado para dirigirla y Shirley Bassey nuevamente realiza la canción principal de esta película. Time Man's Forever. Oh,
y ahí se van a pitear a James Bond, pero una voltereta y todo lo salva y lo baña en barro. Bueno, acá abiertamente muerte por barro. Acá abiertamente se notaba que la franquicia necesitaba a Sean Connery. Tuvo un presupuesto de 7.2 millones y volvieron a subir a 116 millones en la recaudación, con críticas absolutamente positivas. Die Hard Forever fue un éxito comercial y recibe críticas generalmente positivas inicialmente, pero las críticas retrospectivas lo criticaron por su tono humorístico. Esta película fue nominada para el premio de la Academia al Mejor Sonido. No, y hay una persecución en Las Vegas muy buena, donde hay carros hasta de bomberos, ¿sí?, ahí que van saltando. Verdad. Y ahí está el verdadero Blofeld. Por aquí parece que sale el gatito. Y típica de Bond. Villano Bond. Típica de villano Bond, que antes de matarlo te explicaba todo. Sí, güey, ¿por qué no lo matas al tiro echado? Que de hecho en varias películas se ríen, sí, así como, ahora me vas a contar tu plan. Sí, te voy a contar mi plan diabólico. Y ahí salió Austin Powers y todo. Y claro. Cuando el hijo de Austin Powers le decía, pero papá, ¿por qué no lo matáis, güey? Claro, haz la corta, mátalo. No, es que tengo que hacerlo sufrir. Mátalo. Claro. Un balazo y ya. Hasta la misma Marvel se rió, pues, con Iron Man y Ultron. Es así como, ahora me vas a contar todo tu plan, así como las películas de Bond. Entonces, no, me voy a ahorrar eso. Pero, no, y ahí es cuando lo... Pero estaba también Grace Jones, me acuerdo, en una Bond. En la de... En la última de Royal Moore. Exacto, que era el amigo de los asesinos. Sí. Claro, y que de hecho ella vino a Chile y se comió se comió unas plantitas, y eso fue real porque salió los gomeros. Ahí está el gatito. Ahí está el gatito de los demás. Un gomero que parece que era ella. La cara mala del gato, güey. De hecho, el primer gato villano. Ahí está Salo. De hecho, ese chascarro salió en vivo en el programa. Sí, pues sí, por eso te lo recordaba. Bueno, y hasta ahí llegamos el día de hoy con James Bond. La próxima semana seguiremos con el gran Roger Moore. Bueno, destacar que esta película fue el número uno de los Estados Unidos durante 7 semanas consecutivas y llega a recaudar 116 millones y fracción, de los cuales 43 millones fueron exclusivamente de Estados Unidos y Canadá. O sea, abiertamente Connery era el actor que se necesitaba para volver a Sean Connery. Ahora, si miramos las cifras, la más baja fue la de que estaba un poquito por encima de la primera película, la de Doctor No, fue la de Al Servicio de Su Majestad Secreta, porque posteriormente la película, la primera de Roger Moore, ingresa bien, con 126 millones. Alíbele. Pero después, con El Hombre de la Pistola Dura, que es una de las que menos me gusta, sí, mala, bajó a 97. Aparte que le rompieron la espalda. No, pero es que yo creo que era un poco por el guión, por las historias, porque porque si miramos las cifras, si miramos las cifras de Roger Moore, de hecho las de Roger Moore fueron mucho más altas que las de Sean Connery. Ah, porque obvio, sí. 126,4 millones, 185,4, 210,3, 194,9, 183,7. Tienes que verlo por la inflación y la plata actual también. Por eso, claro. No es lo mismo 100 millones en los años 60 que en... Pero son altas, po. Sí, 533, 535, 449, 373, 12. ¿Cuál fue el Bond que 275. Más recaudó? ¿Fue Connery? Daniel Craig. Pero por inflación es Connery. ¿Connery? Sí, Thunderbolt. Con Thunderbolt, sí. O sea, esa diríamos que es la más taquillera. No. Por inflación, no. Sí. Si acomodamos las lucas a la de Daniel Craig, llegaron a los 1000. Sí, las de Craig me parece que son las de Craig. Sí, porque las de Craig, porque estas con la inflación. Ah, ya. O sea, con inflación, mira, con inflación, porque aquí sale hasta No Hay Tiempo Para Morir, hasta la de ahora, que no están los datos, mira. Y la peor, la más alta es Skyfall. Oh, Adele, qué gran tema se pega Adele ahí con Skyfall. Aquí con el ajustado al 2005 son 943,5. Mira. Y mira.
943, 514, 581, 725, que fue la última, la que vimos, la de Spectro. O sea, Cray tiene las dos más altas, pero si nos vamos, Sean Connery tiene solamente dos de 800. Ajá. El resto 400, 500. O sea, Connery y Cray. Sí. Ahí. Pero en general ha sido una franquicia, porque si tú miras... La de Timothy Dalton, te apuesto que son las más malas, las que menos tienen. No. ¿No? 191, 156 a plata real, 313,5, 250,9. No, no, bajito. La de Brosnan, 352, 333, 361 Bingo. Y 432, que fue la más alta, la última. Así que la próxima semana tenemos a... Eso es Tomorrow Never Die. Sí. Y Daniel Craig, digamos, si a cifras reales, uh-huh. 594, 586, 1108, 880. 880, mira. Y la más mala. Lo que pasa es que la inflación acá se supone que si baja, no ha, quiere decir que no ha sido tanta la inflación ahora en el último año. Claro, no ha subido, no ha habido un cambio muy radical, digamos. Pero si tú te das cuenta, las únicas más bajas fue la de Lysenby. Uh-huh. Que a pesar con la inflación, ahí la inflación le benefició, pero es la más baja, la primera, la segunda, uh-huh. Y ahí, para y contar. Pero todo es una franquicia, que realmente ha sido exitosa, realmente. Entonces, eso te demuestra, si en definitiva, más allá de que. Que pase Idris Elba. Más allá del tema de los guiones y todo eso. Tienes que ver los números, que en definitiva eso es lo que te mueve una franquicia. Y por lo menos hasta ahora ha ido bien. Vamos a ver con la nueva película de No Time to Die hasta dónde llegan. Así es. Vamos a ver. Ahí es. Esperando a Rami Malek verlo como villano. Y hasta ahora. Capaz que lo terminen. No, y Christopher Waltz también va a tener su participación. Hasta ahora la franquicia, en cifras reales, uh-huh. tiene acumulado casi 7 mil millones de dólares en recaudación en todas las películas. Wow. Con inflación y todo eso, 12 mil millones y fracción. O sea, los brócolis están, pero. O sea, no solamente los brócolis, pues ellos no se llevan toda la plata. Pero están ahí. Sí, entre todos los que hacen la película. Bueno, ese con el especial de James Bond.